Buenas tardes, hermanos. Sean bienvenidos a esta celebración eucarística. En esta fiesta de hoy, celebramos la manifestación de Jesús. Es la fiesta de la luz que nos ilumina y de regalos porque hemos recibido el don más precioso, Jesucristo mismo. En esta celebración, unidos a todos los hombres, caminemos como un solo pueblo hacia el reconocimiento de Jesús como el Salvador. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, nacido de María para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Apiádate
Hijo. Piedad, 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 Señor. Que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, escúchanos. Que estás a la derecha del Padre. Piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo. Oremos. Señor Dios, que en este día manifestaste a tu unigénito a las naciones, guiándolas por la estrella, concede a los que ya te conocemos por la fe, que lleguemos a contemplar la hermosura de tu excelsa gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los pueblos, pero sobre ti resplandece el Señor y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos y mira alrededor. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces verás esto radiante de alegría. Tu corazón se alegrará y se ensanchará cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos y dromedarios procedentes de Madián y de Efá. Vendrán todos los de Sabá trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es hijo de reyes. Así, tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá tu pueblo justamente. Que te adoren, Señor. Todos los pueblos. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz era tras era. De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Los reyes de Occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones. Que te adoren, Señor.
al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desválido y pobre y salvará la vida al desdichado. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios, que se me ha confiado en favor de ustedes. Por revelación se me dio a conocer este designio secreto, que no se había manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorar al Señor. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Feliz año nuevo a todos, queridos hermanos. Hoy estamos celebrando el día de la Epifanía. Ayer celebramos a Santa María, Madre de Dios, y celebramos el inicio del año 2022. ¿Qué quiere decir Epifanía? La palabra Epifanía significa manifestación, o bien también significa cuando el niño Dios se da a conocer, es encontrado principalmente por estos personajes que conocemos como los santos reyes magos. Vamos reflexionando un poquito en esto. Esta fiesta se celebraba o se celebra todavía en algunos lados el día 6 de enero, independientemente del día que sea de la semana. Las lecturas aquí, la liturgia lo ha puesto el domingo más cercano al 6, que viene siendo hoy, para que todos los que asistan a misa del domingo pues podamos reflexionar, podamos celebrar el día de los santos reyes o el día de la Epifanía. También tradicionalmente en el día 6 se acostumbra levantar al niño Dios. Es una tradición muy bonita, pues, que nos pone de manifiesto cómo el niño Jesús fue encontrado por los santos reyes magos y le ofrecen sus regalos. ¿Qué significa para nosotros celebrar esta fiesta? Bueno, pues que el niño Dios también se deja encontrar por nosotros, que nos trae muchos regalos, nos trae muchas bendiciones, y hay que recibirlas con ese cariño, con ese ánimo y con ese aprecio de que todo lo que nos trae el niño Dios pues es para bien, ¿verdad? Es para algo bueno. Celebrar el día de los santos reyes pues es también proclamar a Cristo Rey, proclamar lo que Él es Rey, como ya se ha hecho a nivel universal, en la Iglesia Universal, se le ha proclamado Rey, pero ahora nos toca a nosotros darle ese lugar de Rey. A un Rey se le obedece, se le honra, se le respeta, se le rinden pues homenajes muy importantes, porque si es un Rey, pues es autoridad, ¿verdad? Y Cristo es eso. Cristo es el Rey del universo, ¿verdad? Aunque el recién nacido, el niño Dios, celebrábamos en días pasados su nacimiento, pues tiene una trayectoria muy distinta de los demás reyes terrenos o de los reyes de la tierra. Cristo es un Rey diferente que impone su reino de otra manera y que nos invita a todos a pertenecer a ese reino. Pues celebremos, queridos hermanos, este día de la Epifanía, celebremos, pero también comprometámonos con Jesús, con el niño Jesús recién nacido, tratando de luchar para que este año que estamos iniciando, pues pongamos de nuestra parte para que sea un año positivo, no porque el anterior no lo haya sido. Creo que nos deja también muchas enseñanzas el 2021, muchos retos que tuvimos que enfrentar, pero ¿saben qué? Los retos y las cosas así nos hacen fuertes. Bendito sea Dios, estamos aquí después de haber librado tantas batallas, ¿verdad? Otros hermanos nuestros ya no pudieron estar, Dios los ha llamado el año pasado allá con Él, y pues nosotros estamos aquí por algo a desear. Hay que aceptar y hay que emprender este año pues con ese ánimo, y que los retos que ahora vengan en el 2022, ojalá que no sean tantos, ¿verdad? Ojalá que esté más tranquilo. Dios nuestro Señor nos ayude para estar firmes en nuestra fe, en nuestras convicciones, en nuestra oración. Pues vamos celebrando de esa manera, no solamente este día, sino siempre con la fe en el niño Jesús, con la fe en Dios, la fe en su palabra y en los sacramentos y pues todo lo que eso implica. Que Dios nuestro Señor bendiga a todos, a todos, a todos y cada uno de ustedes. Les conceda, nos conceda un muy feliz año nuevo, lleno de bendiciones para las familias, para los enfermos, para las personas que sufren, para todos los que ocupamos las bendiciones de Dios. Todos, ¿verdad? Pues feliz año nuevo, feliz inicio de este 2022 y que mi Padre Dios nos ayude a todos. Vamos a continuar, les invito a que se pongan de pie, por favor. Vamos a rezar el credo. Todos creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo nos recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, elevemos nuestras súplicas al Señor en este día en que Dios se ha manifestado a todos los pueblos anunciando la salvación. Unamos nuestras voces y corazones diciendo: Señor, atiende a nuestras súplicas. Señor, atiende a nuestras súplicas. Oremos por la Santa Iglesia de Dios, para que, fiel a su misión, continúe mostrando al mundo el rostro misericordioso de Dios. Siga anunciando la alegría de nuestra salvación. Roguemos al Señor. Señor, atiende a nuestras súplicas. Oremos por las comunidades cristianas, que inician su camino por medio de muchas dificultades sociales, para que por su testimonio muchos hermanos crean y aumente la fe de los ya creyentes. Roguemos al Señor. Señor, atiende a nuestras súplicas. Oremos por los pueblos que sufren por la violencia y la injusticia, para que por el trabajo incansable de toda la Iglesia mostremos el amor, que es el camino para establecer la justicia y la paz. Roguemos al Señor. Señor, atiende a nuestras súplicas. Oremos finalmente por nuestra comunidad parroquial, congregada para celebrar la Epifanía de nuestro Señor, para que nos conceda todas las gracias que necesitamos, pero que no sabemos pedir. Roguemos al Señor. Señor, atiende a nuestras súplicas. Pidamos también por las intenciones para esta misa, muy especialmente por la danza de Santa Ana. Roguemos al Señor. Señor, atiende a nuestras súplicas. Por el niño Omar Isaac Valencia Román y por la familia Hernández Domínguez y por Erlinda Aguilar, por Luis Martínez Medina y Juan Martínez García, oremos. Señor, atiende a nuestras súplicas. Por Luis Manuel Arellano Martínez, por Margarita García Domínguez, por Rafael Laredo Alvarado y por Consuelo Ramírez, oremos. Señor, atiende a nuestras súplicas. Por el matrimonio Arias Delgado en su 35 aniversario y por la familia Arias Delgado y por el eterno descanso del alma de Luis Delgado Castañón, oremos. Señor, atiende a nuestras súplicas. Por Juan Felipe Lugo Hernández, por Salvador Hernández y Josefa Salado en su décimo aniversario luctuoso, por David Paredes Castañeda y en su noveno aniversario por Arturo Félix Berumen y en su primer aniversario luctuoso por Julio Mendiola García, oremos. Señor, atiende a nuestras súplicas. Por Daniel Mejía Rodríguez, por Ana María Uribe Rubalcaba y por el aniversario de casados de Alma Delia Alvarado y Armando Navarro en su 32 aniversario, oremos. Señor, atiende a nuestras súplicas. Por Salvador Zavala Ramírez y por Elsie Ruth Arellano Almaraz, oremos. Señor, atiende a nuestras súplicas. Por las benditas ánimas del purgatorio y por todos y cada uno de nosotros, por quienes iniciamos en el nombre de Dios este nuevo año, por las familias, por los enfermos, por los moribundos, por los que sufren y por los encarcelados, oremos. Señor, atiende a nuestras súplicas. Dios, Padre misericordioso, escucha las oraciones de tu pueblo y ayúdanos a conducir nuestras vidas según tu palabra, pues así podremos ser luz en medio de la oscuridad, testimonio auténtico en un ambiente lacerado por la falsedad y
y manifestación de tu amor en medio de la violencia y las injusticias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Pastores de Belén, venís con alegría a ver al niño Dios, al Hijo de María. Ahí, ahí, ahí está Jesús, ahí, ahí, alumbra con su luz. Llevemos pues turrones con miel para ofrecer al niño Emmanuel. Llevemos pues turrones con miel para ofrecer al niño Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, yo llevo en mi morral leche, queso y piñones, también llevo un pañal, mantequilla y requesones. Ahí, ahí, ahí está Jesús, ahí, ahí, alumbra con su luz. Llevemos pues turrones con él para ofrecer al niño Emmanuel. Llevemos pues turrones con él para ofrecer al niño Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel. Pastores a Belén, venid con alegría a ver al niño Dios, al Hijo de María. Ay, ay, ahí está Jesús, ahí, ahí, alumbra con su luz. Llevemos pues turrones con él para ofrecer al niño Emmanuel. Llevemos pues turrones con él para ofrecer al niño Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel. Yo llevo en mi morral leche, queso y piñones, también llevo un pañal, mantequilla y requesones. Ahí, ahí, ahí está Jesús, ahí, ahí, alumbra con su luz. Llevemos pues turrones con él para ofrecer al niño Emmanuel. Llevemos pues turrones con él para ofrecer al niño Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira con bondad, Señor, los dones de tu Iglesia, que no consisten ya en oro, incienso y mirra, sino en lo que por esos dones se representa, se inmola y se recibe como alimento. Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy has revelado en Cristo el misterio de nuestra salvación para iluminar con su luz a todos los pueblos, ya que al manifestarse Él en nuestra carne mortal, nos has restaurado con la nueva gloria de su inmortalidad. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, aumenta mi fe y mi amor por ti. Señor mío y Dios mío, aumenta mi fe y mi amor por ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, aumenta mi fe y mi amor por ti. Señor mío y Dios mío, aumenta mi fe y mi amor por ti. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Sigifredo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Omar, Isaac, Valencia, Román en sus 3 años, por la familia Hernández Domínguez y por Erlinda Aguilar, por Luis Martínez Medina, por Juan Martínez García, por Luis Manuel Arellano Martínez y Margarita García Domínguez, por Rafael Laredo Alvarado y Consuelo Ramírez, por el matrimonio Arias Delgado en su 35 aniversario, por la familia Arias Delgado y por el eterno descanso del alma de Luis Delgado Castañón, por Juan Felipe Lugo Hernández, por Salvador Hernández y Josefa Salado, por David Paredes Castañeda, por Arturo Félix Berumen y Julio Mendiola García, por Daniel Mejía Rodríguez y Ana María Uribe Rubalcaba, por el aniversario de casados de Almadelia Alvarado y Armando Navarro en su 32 aniversario, por Helsi Ruth Arellano Almaraz y por Salvador Zavala Ramírez, por las benditas ánimas del purgatorio, por los miembros de la danza Santa Ana y por todos y cada uno de nosotros quienes iniciamos este año en el nombre de nuestro Señor. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, señora Santa Ana y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos dirigimos a Dios nuestro Padre con la oración, cantando la oración que el Señor nos enseñó. Venga, no, venga, no, venga, tu reino, venga, tu reino,
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios. Cordero de Dios. Que quitas el pecado. Que quitas el pecado. El pecado de Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a todos los que nos acompañan desde sus hogares a hacer juntos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo y deseo recibirte dentro de mí. Mas ya que por el momento no puedo hacerlo sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo entero a ti. Haz, Jesús mío, que jamás me separe de ti por el pecado. Oh,
todos. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu bella madre. Señor, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y religiosos según tu corazón. Así sea. Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren. Da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dale el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades, que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu luz celestial siempre y en todas partes vaya guiándonos para que contemplemos con ojos puros y recibamos con amor sincero el misterio del que quisiste hacernos partícipes, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les invitamos el próximo jueves a la hora santa de 7 a 8 de la noche y al día siguiente, el viernes, es primer viernes del mes, quienes quieran y puedan confesarse para ofrecer ese día la comunión como devotos del Sagrado Corazón. Y también les invitamos ese día, el viernes, a hacer adoración al Santísimo durante todo el día, después de la misa de 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Ese día va a haber misa a las 7 de la tarde también, después de la bendición. Pues a todos un muy feliz año nuevo, muchas bendiciones. Los de la danza, qué bueno que nos visitan. Muchísimas felicidades, feliz año nuevo también. Y ánimo a todos, vamos a echarle muchas ganas. Encomendados a Dios. Vamos a terminar, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Si gustan acercarse ahí enfrente del nacimiento, los de la danza, por favor, vamos a hacer ahí la bendición. Los de los 3 años acá. Les agradecemos por habernos acompañado en esta celebración eucarística. Cristo habita ya entre nosotros. Despidámonos de esta asamblea y vayámonos a hacerlo presente en el mundo que nos rodea.